Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Les saluda Ivy y estoy súper contenta de recibirlos nuevamente en el canal. Muchísimas gracias por pasarte por acá a ver los videos. En esta ocasión vamos a elaborar este dije que tengo aquí. Lo vamos a hacer en azul con perlas. Los materiales están abajo, así que vamos al tutorial. Ok, entonces aquí tengo 90 centímetros de alambre calibre 24 y con ayuda de mi pinza de mandriles voy a hacer un asa triple. El tamaño que tú elijas, yo voy a utilizar este que es como un tamaño mediano que nos puede servir para que entre fácilmente en cualquier cadena. Una vez que ya hice el asa triple, vamos a cerrarlo con cuatro vueltas porque aquí sí vamos a colocar unas decoraciones que nos van a llevar espacio. Lo sacamos de la pinza. Y vamos a cortar. Voy a colocar dentro una gota del número 4. Estoy utilizando un color azul metálico. Y voy a poner otra que queden encontradas, ¿ok? Las vamos a llevar hacia el asa. Y vamos a medir que entre ellas dos quede una distancia de 1 centímetro. Ya que medimos que queda 1 centímetro justo ahí, voy a sostener la gota de la parte de abajo y vamos a comenzar a fijarla. Y después por enfrente de la vuelta de fijar, que es la que siempre nos queda de mitad, vamos a hacer la vuelta de bisel. Ya que dimos la vuelta de bisel, voy a dar otra de coiling. Voy a medir cuánto necesitamos. Presento el coiling alrededor y justo ahí cortamos, donde ya tomamos la medida de cuánto es. Corto y lo vamos a poner alrededor de la gota. Vamos a guiar el coiling alrededor para poder biselarlo. Y lo vamos a fijar. Ya que biselamos la gota con coiling, voy a dar dos vueltas extras y voy a salir hacia acá, hacia este lado, para poner una perla de río. La voy a poner más o menos a esta altura, está a unos 4 milímetros de separación de la base, o sea, aquí dejé 4 milímetros aprox. Y voy a fijarla. Y después, por enfrente de la vuelta de fijar, voy a hacer la vuelta de bisel. Voy a dar una vuelta extra. Okay. Salgo del lado contrario. Y hacia acá voy a poner otra gota del número 4. La voy a poner aquí que quede adentro de donde pusimos la perla. La fijo, estoy haciendo la vuelta de fijar. Y después de la vuelta de fijar, voy a hacer la vuelta de bisel por enfrente de la vuelta de fijar. Siempre la voy a hacer por enfrente. Okay. Ahora, aquí donde sale mi alambre. Voy a poner otra gota. Que nos vaya quedando tipo como una florecita. La voy a poner justo aquí. Hago la vuelta de fijar.
y después por enfrente hago la vuelta de bisel. Fijo esa vuelta de bisel y ahora sí me voy a pasar a la base. Salgo hacia acá, arriba de la perla, y aquí voy a poner una gota del número 6. La voy a poner que quede también dentro de la perla. O sea, que quede más metidita que esta. Y la fijamos y hacemos por enfrente la vuelta de bisel. Me regreso a la base. Y ahora sí voy a decorar esta gota. Voy a hacerle un bisel, pero no lo voy a partir, te fijas, lo voy a pasar por enfrente completo. Y lo fijo dando vueltas sobre la base. Vamos guiando este coiling para poder fijar esta vuelta de bisel de coiling y lo fijamos sobre la base. Vamos a salir hacia acá y vamos a poner la última gotita del número 4. Okay, nos vamos a poner justo aquí y vamos a trazar esta como curva, colocando las gotas . Estoy haciendo la vuelta de fijar y después por enfrente de la vuelta de fijar voy a hacer la vuelta de bisel. Ahora sí, que ya terminé, nos vamos a pasar al centro. Entonces ahora, para rellenar el centro, voy a poner una perla. Vamos a utilizar componentes un poco grandes para que se vea lindo este espacio. Y voy a girar alrededor de la perlita. Para fijarla bien. Entonces aquí donde salgo voy a colocar otra más. La vamos a poner así, que llene el espacio. Giramos alrededor. Y la voy a fijar dando una vuelta sobre la base. Ahora me voy a venir para salir hacia acá. Y aquí vamos a colocar bolita de chapa de oro. Ya que puse dentro la bolita de chapa de oro, voy a tapar este espacio. Y la voy a fijar en esta gota, esta de acá. Voy a dar vuelta
súper firme. Y lo voy a empujar hacia enfrente para poder cortar. Y listo, así es como nos quedan. Lo puedes decorar de diferentes maneras en el centro y se ve súper padre. Espero que te guste, que lo hagas. Y si es así, por favor, no te olvides de compartírmelo en mis redes sociales porque voy a estar súper contenta de verlos. Nos vemos mañana en el próximo tutorial. Muchísimas gracias, bendiciones abundantes. Bye bye.